mundo. Después de ser tan amigos, ahora somos compadres. Pero ni como compadre, ni como amigo tampoco, porque a donde lo subimos, ahora no le servía a nadie. Hay personas en el mundo que cuando ganan un premio se les daña hasta la sangre. Yo he ganado más de 1000 veces y cada premio me vuelve más humilde y más amable. Reflexiona, compadrito, antes de que sea más tarde. El pueblo que te eligió con un corazón muy grande, desorientado, pregunta qué pasó con el alcalde. Nosotros, igual que usted, somos de hueso y de carne, y nos caracterizamos por cariñosos y amables, pero usted me salió demasiado de miserable. Que le caiga el guante, que se lo aguante. Se me agotaron mis fuerzas, tanto como lo he llamado y no ha querido contestarme. Está, compadrito, reunirse con su gente de vez en cuando en la calle. Acuérdese que en campaña tomaba jugo de caña y aguantábamos hambre. Se le apareció la Virgen, se le subieron los humos y nos correteó del baile. Dios tarda pero no olvida, ese es un dicho muy grande. Al César lo que es del César y al padre lo que es del padre. No vaya a ser que un día de estos lo encuentre picando al aire. Yo no sé por qué en el mundo hay personas tan cobardes. No quieren a la familia, mucho menos a un compadre. Y el que no quiere su tierra no ha querido ni a la madre.